Avui, el periòdic Mediterrani publica que la Unió Europea planteja menys hores de pesca e indigna a la flota de la província. La cofraria d'ací de pescadors diu que això agravaria encara més la crisi. Anem a preguntar a la gent què li pareix a aquesta nova mesura. Señores, por favor, venga, buscaba así. Hola. Que no, ya me han dicho que no. Hola, señor. Hola. Buen día. Estén preguntando por la pesca, ¿vale? Porque la Unión Europea plantea menos horas de pesca. La cabeza. No, no apetece hablar. No, 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 no. Vale, gracias. Hola, parella. Estén haciendo una opinión pública sobre la pesca, porque la Unión Europea plantea menos horas de pesca. Y eso está revolucionando a los pescadores, porque a lo mejor en un futuro no tendríamos el nuestro producto. No, no, no entendemos, cariño. No somos de tierra adentro. Bueno, pero yo se lo explico, que a lo mejor en un futuro nos tocaría comer peces de piscifactoría, ¿qué le parece? A mí no me gusta, ya lo estamos comiendo. Sí, 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 sí. Hoy en día el 90% del pescado que hay son de piscifactoría. Casi el 80 o el 90%. ¿A ustedes qué les parece eso? Teniendo aquí el puerto al lado, que podíamos pescar pescadito. Bueno, días que yo he vivido 50 años en el Grau. Sí. O sea que yo pescadito fresco, por supuesto. Claro. Indiscutible. ¿Pero intenta buscarlo el pescadito fresco? Pues sí. Sí. Sí, pero lo encuentro. ¿No lo encuentro? Sí. Sí, lo encuentro. Sí, sí, hay de todo. Hay de todo y para todos los bolsillos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, señora. Estén haciendo una opinión pública sobre la pesca. No, de eso no entiendo. No, pero lo que le voy a hacer una pregunta muy fácil. Es que ahora la Unión Europea está quitando horas para los pescadores para que pesquen. A lo mejor en un futuro nos tocaría comer pescado de piscifactoría, teniendo aquí al Grau, que es una maravilla. ¿Qué le parece a usted esto? Me parece que como ya hace tanto tiempo que eso ha cambiado, yo soy hija de pescador, o sea que... ¿Ah, sí? Pues cuénteme, cuénteme, ¿cómo ha cambiado la cosa? No, pero ya, yo soy muy vieja, yo ya tengo 81 y mi padre se murió hace muchísimos años. ¿Y cómo ha cambiado la cosa en todos estos años? Te voy a decir que yo, como además soy de un sitio muy de pesca, sí, porque soy de Galicia, de la, de las Rías Bajas, sí, entonces... Francamente, yo aquí ahora como poco pescado. ¿Por qué le gustaba más el de Galicia o por qué? No se puede comparar. Pero tenemos aquí buen pescado también, señora. Sí, pero aquí hay poco pescado. Aquí hay muy poco y además el que más me gusta es el que ahora no se puede coger. Porque ¿cuál es? Las pescadillas chiquitinas, los almanetes, sí, pues esas cosas o si no la merluza. Y la merluza ya ni viene. ¿Ya qué se debe eso, que esos pescados ya no estén por la zona? Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Sobre explotación tal vez? Bueno, y que tampoco no dejan coger pesca muy, muy pequeño para que crezca. Claro. Eso también es cierto. Los pezqueñines. Eso, que son los que a mí me gustan más. Muy bien. Muchas gracias, señora. Gracias. Que vaya bien. ¡Guau! He donat en el clau. Continúen preguntando por la pesca así a la provincia. Bueno, Begoña Carrasco. La portavoz del Partido Popular Ayuntamiento, Begoña, no nos podemos parar aquí en medio. Mira, ahora que te he pillado. Hola. Con Dani también. Hola, Dani. Hola. Estoy haciendo una pregunta sobre la Unión Europea que plantea reducir las horas de pesca aquí en Castellón también, por supuesto. ¿Qué te parece esta nueva medida? Pues nos parece lamentable, pero del todo lamentable, porque si ya tienen bastantes problemas, lo que necesitan son soluciones por parte de todas las administraciones, por supuesto incluida la Unión Europea, no necesitan más problemas. Ahora tienen pendientes, porque esta tarde mismo el grupo tiene una reunión con la cofradía de pescadores aquí en Castellón, nuestro representante en el puerto, que es Vicente Guillamón, en el Grau, y precisamente estaban quejosos porque les falta el cobro de un montón de ayudas de diferentes anualidades. O sea, es que les están ahogando. Al final, no sé qué pescados vamos a poder comer, porque no van a poder salir a faenar. Ni en qué condiciones. Lo que necesitan son soluciones, no más problemas. Y lo que necesitamos los castellonenses es poder seguir comiendo pescado. Nuestro pescadito fresco. Efectivamente, el peix del Grau, ¿eh? Que mi marido es grauero, como no lo diga, ¿eh? Peix del Grau, que es muy recomendable para las embarazadas, para los niños pequeños, para todo el mundo, con lo cual que les dejen trabajar es lo único que piden. Perfecto, Begoña, muchas gracias. Ya que he trovado a Begoña, me vas a quedar en ella y vas a hacer una entrevista y continuaré hablando de este tema. Adiós.